Del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, de los versículos 21 a 24. Al volver de su misión, los discípulos, dijo el Señor, inundado por el gozo del Espíritu Santo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos, lo revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así tuviste a bien disponerlo. Todo me lo entregó mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos en particular: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que están mirando y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué nos atraen tanto las películas, las escenas representadas en grandes espacios, los escenarios, los espectáculos? Porque tienen cosas maravillosas, porque tienen a veces representaciones de una belleza inmensa que emocionan, que hacen ver pinceladas de creatividad, de arte y de belleza. Pues con el Señor ocurre mucho más. Por eso entonces el Señor en el Evangelio nos dice: muchos quisieron ver y oír esto. ¿Y qué es esto? Pues el amor de Jesucristo, su presencia de amor, es ver cómo Él entonces viene en nombre del Padre. Tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos otorga no solamente una creación maravillosa, sino que nos otorga también una existencia con todo lo que ella conlleva, un corazón para amar, una mente para entender, unos sentidos para vibrar y para estar siempre en la aceptación de la belleza diaria que Dios nos otorga. Por eso estamos invitados a oír y a ver y a reconocer en Cristo el Príncipe de la Paz, el Mesías, el Enviado. Y por lo tanto, estar en una gran serenidad. Porque si somos tan amados y si Dios nos va conduciendo, llevando, haciendo cada día ascender la vida, ¿cómo no sentir entonces esa inmensa paz, esa inmensa alegría y ese inmenso gozo? Que en este Adviento nos sigamos preparando. Por lo tanto, sí, estás arreglando tu casa, arréglala en época navideña, con sentido navideño, está bien. Ponle, sí, aquellos adornos o aquellos signos que hablan de una espera, que hablan de un gozo, que hablan del gran misterio de la Navidad, de que nosotros somos privilegiados porque estamos viendo y oyendo la maravilla de que el Padre envió a Jesús y por su Espíritu se ha hecho presente con nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.